Es un novio de Infinity Magic Ray y en esta oportunidad tenemos a nuestro querido amigo Frank, que es el personaje legendario que vamos a tener en Miracle Wish este fin de semana. Y bueno, vamos a echarle una revisadita a su kit, es, es de la Nameless Brotherhood, lo cual cae bien porque ahí los DPS son medio flojitos. Es de ataque y es de la marca roja. O Se llama a ver qué hace con la básica. Hace 320% de daño de ataque A un solo enemigo Y tiene un 100% de chance de infligir Tenacity down Dos por dos turnos Vamos a compararlo Con Jenny, porque Jenny también O sea, que me llama la atención de este personaje Que es de daño directo y que tiene Severe wound Básicamente eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que hace 320% de daño de ataque con la básica Y tiene 100% de chance de Infligir tenacity down 2 por 2 turnos Jenny, hace más daño Hace 360% De daño de ataque Y tiene un 60% de chance De infligir tenacity down por 2 turnos O sea, tiene menos chance Pero hasta ahora es Más o menos parecido, ¿no? Después Hay un 80% de chance de infligir Horrify a todos los enemigos por un turno. Okay. Después hace 900% de daño de ataque a un solo enemigo. Esto sí pareciera ser bastante. La 2 de Jenny es en área. Es 300% de daño a todos los enemigos. Y tiene un 100% de chance de infligir severe wound. Y este es 80% de chance. Y bueno, este también tiene, tiene un 80% de chance de infligir weakness 2 por 2 turnos. Y eh, Jenny Metes eh, Feebleness 2. más o menos parecido, ¿no? Pasiva. Dice, al comienzo de cada ola hay un 100% de chance de infligir horrify a un enemigo de manera aleatoria. Esa es la parte que no me gusta porque uno podría decir que podrías usarlo en la arena, pero el hecho de que ese Horrify de Deadly de Fear es aleatorio, no sé. Bueno, vamos a ver. Mientras Frank esté vivo, si un enemigo que tiene Horrify eh, se le otorga un buffo, hay un 50% de chance de que se lo bloquee, de que no lo reciba, pues. Ok, Jenny lo que hace es que después de hacer daño con sus habilidades activamente gana una capa de, de la carta del tarot y por cada enemigo que haga daño, que ella le haga daño hasta 20 capas, no será removido cuando muere, incrementa el tormiter. Esto está como más potente. Se incrementa el daño crítico, tiene piercing ray, bueno, un montón de cosas, ¿no? Después ulti. Vamos a ver la ulti. Entra en modo sniper hasta el comienzo del siguiente turno y le otorga a todos los aliados eh, daño crítico up 2. Está bien. Eh, Jenny se lo otorga a ella misma, no a los demás aliados. Después dice, cuando un aliado finaliza su turno, Fran persigue y ataca a un jefe con el la, la, ataque básico. Eso es meramente PvE, ¿verdad? Y después hay un 100% de fijo de chance de activar que cuando un, el turno de un enemigo comienza hay un 35% de chance de infligir horrify al enemigo por un turno ok si es efectivamente si mete efectivamente horrify fran va a perseguir y atacar al enemigo con el ataque básico no sé qué tanto daño puede hacer él con el ataque básico si sí es cierto que es uno de los más altos en cuanto a porcentaje, veré cómo es el ataque base de él. Pero, por ejemplo, Jenny tiene más. Entonces, no sé. Vamos a ver las exclusivas. Dice: cada vez que Fran persigue y ataca con el ataque básico, Tactical Shooting, que es esta. Cada vez que Fran persigue y ataca con ataque básico, o. Porque Tactical Shooting. El persigue ataca. Dos lados dice que persigue ataques con la básica ¿Por qué ponen ahí la segunda habilidad? No entiendo. Porque esa sí hace un montón de daño, ¿verdad? Launch pursue and attack with basic attack. Tactical shooting. Target. Eh, que, que el objetivo sea un jefe o enemigos con horrify. Gana una capa de gunpowder perils. Que incrementa el daño que hacen 1,5%. Y. Puede obtener hasta 30 capas, o sea que puede llegar hasta 45%. Cuando ataca jefe o target con horrify, incrementa con el efecto de Gaunt Powder perils a 150% del original. No me queda muy claro esto porque dice cuando persigue ataca. Con el ataque básico y después pone con la segunda habilidad, pero él no hace perseguir y atacar con la segunda habilidad hasta donde yo veo. Vamos a seguir viendo las exclusivas, porque esto sí, esto sí es un, la exclusiva. Bueno, sí es un boost importante de, de daño, ¿no? Inclusiva para la básica, porque sería 320, más puede tener hasta 30 capas. Pero claro, esto meramente POV, verdad? Porque en arena tú no vas a llegar a 30 acumulaciones de esta Después, eh, mejora el horrify infligido por Deadly Fear, que es la pasiva, a utterly horrify. Que dice, garantiza, o sea, que el enemigo garantiza fallar. O sea, va a fallar sí o sí, porque horrify creo que tiene un 50% de chance de que falle. Esto sí o sí fallan y entra en cooldown. Y esto lo hace al comienzo de cada ola. Hay un 100% de chance de infligir. Claro, pero este es random. Esta es la parte que no me gusta, ¿no? O sea, esto es random. Si fuera que tú. O sea, pensando en arena. Si fuera que tú puedes elegir a quién le metes este. Este horrify. Sería bueno porque con esta. Es obligado que va a fallar. No va a ser la ulti. Y de paso va a entrar en cooldown cuando tome acción y no puede ser limpiado. Eso, eso sí es poderoso, ¿no? Después a los targets que tengan horrify, horrify infligido por frank su daño será el, el daño que hace ya. Va. The damage dealt by successfully launch trigger basic attack and skill will be reduced. Okay. De paso van a reducir su daño, pero será son todos, a ver. Eso, esto sí está interesante, pero para eso ya tenemos a, Jenny, a Giselle, ¿verdad? Porque dice que cuando el okay, es la primera parte no me gusta mucho porque el horrify que mete de, de Fear, que es la pasiva so, es aleatoria, no sabemos a quién es. Después dice, además para los targets que tengan horrify que sean infligidos por Frank, que todas sus habilidades lo hace, su da el daño que hacen cuando lanzan ataques básicos o daño de habilidad será reducido un 30%. Eso está bien, pero ya tenemos un montón de gente que reduce daño de habilidad y todo eso, ¿no? Después, con la tercera exclusiva dice, cambia eh, Sniper Mode, que es la ulti, tu Passive Skill. O sea, cambia en la ulti a como que si fuese una habilidad pasiva, que será lanzado automáticamente al comienzo de cada ola. O sea, no importa la velocidad que tenga. Él va a entrar en modo sniper hasta el comienzo del siguiente turno. Le va a otorgar a todos los aliados crit damage up 2 por 2 turnos. Y va a agarrar, eh, va a perseguir. Y a, bueno, la primera parte no importa mucho. De ahí un 60% de chance. De activar que cuando el turno enemigo comienza hay un 35% de chance de infligir horrify en el enemigo por un turno. Y si efectivamente va a perseguir atacar al enemigo con el ataque básico una vez. Claro, pero es 35% de chance de infligir horrify. O sea que ahora hay que meterle un montón de fake y bueno. Vencer el efecto Resisten que tengan los enemigos y todo eso, ¿no? Entonces bueno, dice, eh, eh, la convierte en pasiva, lo que será se la lanzado automáticamente al comienzo de cada ola y al final del turno de Frank. Cuando Sniper Mode es, es activado efectivamente, incrementa el chance de infligir Horrify a 70% y el daño que le hace a los bosses por perseguir y atacar en un 50%. Ok. Cuando Sniper Mode es efectivamente activado. A ver, lo que estoy entendiendo es que cambia Sniper Mode a habilidad pasiva. ¿Ok? Entonces, la va a lanzar automáticamente al comienzo de cada ola. Y al final del turno de Frank. Entonces, cuando Sniper Mode es activado, incrementa el chance de Injury horrify a 70. Eso, eso sí ya es otra cosa, ¿no? Y el daño que hace a jefes por perseguir y atacar en un 50%. Tiene, a ver, tiene. Tiene dos mecánicas. Definitivamente está hecho para jefes. Y pareciera que está hecho también para arena. Pero no sé hasta qué punto vaya a ser un personaje que, que vaya a cambiar lo que ya existe en el meta de la arena. ¿no? Tendría que ser que él haga muchísimo, pero muchísimo daño con la básica por, el, por la mecánica esa de perseguir y atacar. Porque lo va a hacer es con el ataque básico, ¿no? Y el ataque básico hace 320% de daño. Y no se ve afectado, bueno, va a subir el daño, pero lo va a hacer con el tiempo, ¿no? Cada vez que persigue ataque con la básica o Tactical Shooting. O enemigos que tengan Horrify, gana una capa de esta. O sea, puede hacer mucho daño, pero imagínate, tienes que. Eh, cada vez que él ataque a los enemigos que tengan Horrify. El problema es que él, él, los debufos Panda los limpia y un montón de gente los limpia fácil. Entonces cuando él vaya a atacar ya no van a tener horrify. A menos que sea el Horrify este mejorado, el Otterly Horrify. Pero ese es el que hace la pasiva. Eh, y es a un enemigo de manera aleatoria. O sea que no es que tú eliges a quién metérselo ni es a todos. No sé, está medio enredado esto. Eh, habría que hacer pruebas con él definitivamente. Eh, pero mi primera impresión no lo veo eh, a ver, seguro va a ayudar mucho en PvE, eh, sobre todo en en, en Luli y en, y en el Purgatorio, aunque ya tenemos un personaje de daño directo que mete Severe Wound, que es Jenny. Sería tener dos. Pero pareciera que sí hace mucho daño contra jefes, ¿no? Este, las dos habilidades con las que hace daño se van potenciando en el tiempo, en la medida que va tomando turnos. Aunque, aunque, el tema de Horrify, a un jefe tú no le puedes meter Horrify. Pero sí tiene mecánicas aquí que aumenta el daño contra jefe independientemente del tema Horrify. Así que está hecho para hacerle daño a jefes definitivamente. cuando ataca a un jefe, sí, incrementa peril el efecto en 150%. Creo que es un personaje que va a hacer mucho daño contra jefes definitivamente, pero no, no lo veo que eso lo vaya a ayudar mucho con el tema de la arena, me parece. Puede que me equivoque, pero no sé, no me convence tanto para el tema de la arena, lo veo más para a menos que yo esté leyendo mal y que y que tú sí puedas elegir a quién meterle el horrify este mejorado que no se puede quitar. Y ya ese sí es otra historia, ¿verdad? Porque prácticamente le anulas el DPS. Y empiezas tú a darle palo a todo el que se le atraviesa por el camino. Ahí, eso sí es súper poderoso. Pero bueno, igual vamos a hacer pruebas con él cuando salga en la galería. Como siempre les digo. Para ver qué tal. Y eh, también hay que estar pendiente. Porque recuerden que ya cada vez. Tal vez en un mes y medio vamos a tener el personaje exclusivo de Navidad. Y bueno, ponerse a gastar en personajes de estos en estos banners después va a estar complicado poder sacar varias copias de los personajes exclusivos. Así que bueno. Por ahora eso sería todo lo que les traía por este video. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Bye bye.